la demostración del movimiento obrero, la unidad que hay dentro del movimiento obrero municipal, y más que todo, por ahí repudiar no solamente los dichos del secretario de gobierno, sino también la falta de propuestas que hay hacia los trabajadores municipales. ¿Qué opinión tienen sobre los propiamente dichos del secretario de gobierno, con un paro desproporcionado, que se apresuraron a medida de fuerza? Yo esperaba que por lo menos salgan los medios y digan, miren, hay un 10%. Imagínate, no nos ofrecieron nada, no nos dijeron nada, y hoy estamos acá no solamente porque nos sentimos, más que todo, no, violentados, porque tomando las declaraciones del señor Fernando Morguillo me llenan de orgullo, ¿no? Alguien que nos declaró un aumento por decreto, nos descontó días de paro, hasta generaron causas para detener a los dirigentes sindicales. Que me trate de violento Fernando Monguillot me llena de orgullo, en serio. ¿Le preocupa la posibilidad de que declaren la ilegalidad del paro y sobre lo que habla, ¿no?, de los días de descuento? Sí, pero hoy sale Fernando Monguillot diciendo que va a declarar ilegal el paro. La municipalidad no es quien para declarar el paro, es otra la entidad que declara lo ilegal al paro, que tampoco nos sorprende porque ya nos pasó, ¿no? ¿Cuál es la adhesión a la medida de fuerza, por ejemplo, en la jornada de hoy? Y es de un 98%. El acatamiento es alto. Lo que tienen que entender los funcionarios municipales es que los trabajadores no llegamos a fin de mes. Imagínate, hoy para hablar de una canasta básica estamos arriba de los 800.000 pesos, para no ser pobres de 1.000.000. Y hoy un trabajador que recién ingresa en el municipio está en 410 mil pesos. Y dicen que somos los mejores pagos. No quiero pensar los peores pagos. ¿Y saben cuáles son los peores pagos? Los compañeros que están dentro de esta municipalidad, que están en un régimen de Catamarca Ciudad Trabaja, que cobran 140 mil pesos. Y como hoy están a dar una medida de fuerza, le hemos sumado cooperativas. Se quejan que no hay plata para pagar sueldo, pero ellos siguen tomando gente en estado de precarización, y quieren que todos los compañeros no seamos asalariados y entremos dentro de esa precarización y que laburemos de domingo a domingo. ¿Tiene conocimiento cuál es la situación, por ejemplo, de sanidad municipal? Porque se hablaba de esto, de la salud de los capitalinos, que no podían ir y atenderse en este lugar. Pero no hay, dentro del municipio, no hay ningún servicio esencial. Nosotros no somos esenciales. Eso hay que dejarlo claro. Ellos arremetieron en un tiempo, si ustedes se acuerdan, dentro del Consejo Deliberante, tratando de que higiene urbana sea esencial. Imagínate, en Buenos Aires se están tocando temas esenciales, hoy lo va a hacer un Consejo Deliberante, que eso está en la justicia, nosotros estamos trabajando para eso, pero a los compañeros municipales decirles que dentro del municipio no hay ningún servicio esencial, estamos, porque tenemos buena predisposición y tenemos buena fe, en el cementerio municipal hay una guardia de compañeros que están a disposición para que surja algún evento de esta naturaleza, los cuerpos puedan ingresar dentro del cementerio. Nosotros sí sabemos cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, pero hoy hay que entender que no llegamos a fin de mes, que muchos trabajadores hemos dejado de comer a la noche, tomamos mate cocido para darle de comer a nuestros hijos. ¿Cómo va a continuar esta situación? Y la situación va a continuar hasta que haya un ofrecimiento formal por parte del municipio y podamos de una buena vez tratar de llegar a un acuerdo. Por último, ¿están abiertos al diálogo? ¿Cree que se puede dar durante las próximas horas, en las próximas jornadas? Sí, pero las charlas ahora ya no son de café, ¿no? No son a través de mensajitos ni de charlas informales. Hoy, si ellos quieren charlar, está la Dirección de Inspección Laboral, donde pueden abrir la puerta al diálogo y nosotros escucharlo, pero imagínate, dicen que cortamos el diálogo. No hay un ofrecimiento formal. No nos dijeron nada. ¿De qué diálogo hablan? Si ellos fueran más dialoguistas, como lo dice que son, y tiene el ámbito de la Dirección de Inspección Laboral.